Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema innovador que concita mucho el interés por el desarrollo del sistema acuicultor del Ecuador. Vamos a hablar sobre la acuicultura inteligente. Y todo ese andamiaje que significa la aplicación de la tecnología con relación a eh, este aprovechamiento que existe para mejorar indicadores de producción y productividad. Para hablar del tema hemos invitado a eh, profesionales de lujo. Iván eh, Ramírez, quien es creador de Larbia, que ya vamos a estar hablando más adelante de lo que indica aquello y Jaime Rodríguez, también socio fundador del área. Bienvenidos a este espacio de diálogo eh, entre la academia y el sector productivo. Vamos a interactuar Iván primero y luego eh, Jaime. Bueno, muchas gracias John Eloy y a la Universidad Católica, también muchas gracias por la invitación y a todo el público que les ve. Estamos aquí dispuestos a hablar de tecnología y también de esta aplicación que es 100% ecuatoriana hecha por mentes y corazones de aquí de este país para la acuicultura del mundo. Muy bien, muy interesante. Adelante. Don bueno, Eloy, es, es un gusto para nosotros estar aquí, acompañarnos en, este, en esta presentación de este proyecto que comenzó hace año y medio y en este momento eh, ha crecido bastante y ha recibido el apoyo de la industria privada tanto en el Ecuador como en, en el mundo. Claro. De hecho, el... La aplicación de la tecnología en todos los sistemas de producción eh, emerge, por ejemplo, Agricultura 4.0 y ahora Acuicultura también 4.0, como la posibilidad de que esa aplicación eh, tecnológica inteligente mejore las condiciones de trabajo en el sector. ¿Qué nos puedes decir, Iván, al respecto? Bueno, el, en el caso de la acuicultura ha habido como una evolución desde la 1.0 en la que los productores esperaban que la naturaleza haga proveer, su trabajo, ¿no? Haga el trabajo ya, claro. Y existe todavía y es productiva aún, sí. a una acuicultura 2.0 en la que ya se implementa maquinaria, en la que ya se utiliza aireación, bombeos, ya. en la que ya existe una incorporación de tecnología, aunque tecnología mecánica principalmente. Claro. La acuicultura 3.0 es aquella en la que se empiezan a tomar decisiones. Ya no se registran datos en papel, sino se empiezan a registrar datos en un Excel, en un software informático, yeah. y las decisiones se toman de una manera más inteligente. Y la 4.0 es la integración de toda esa información para juntarla con aquello que ya los informáticos empezaron a desarrollar. Claro. Big data, inteligencia artificial, robótica, Internet de las Cosas. Y esto empieza a hacer que con las tecnologías exponenciales Muy bien. haya posibilidades infinitas de desarrollo en esto que se le ha llamado acuicultura 4.0, claro. pero que en realidad es la única forma de hacer acuicultura en la época moderna. Claro, justamente, la visión del ingeniero en informática, el versado en, en las tecnologías inteligentes. ¿Y qué nos puede decir el ingeniero de acuicultor? Bueno, el, la competitividad del sector cada vez está... Eh, mucho más aterrizada. Muy bien. Eh, la toma de decisiones inteligente y poder discriminar, en nuestro caso, una mejor selección de larvas, un mejor manejo de larvas, hace que esto incida directamente en la productividad de la empresa. Claro. Justamente el saber qué es lo que está ocurriendo ahí abajo, dentro Correcto. del agua. ¿no? porque obviamente pues, desde acá arriba no lo podemos... No es el medio nuestro, ¿no? Entonces es tenemos que eh, considerar la forma de cómo tener mucha, mucha información. Yo recuerdo alguna vez eh, que estábamos trabajando en alguna camaronera se tomaba el parámetro tres veces al día y tres veces al día había la orden del pase de agua y de la alimentación y bueno y todos los elementos necesarios hoy por hoy ya los sensores se encargan de entregarnos esa información iván sí y existe ya también monitorización en tiempo cercano al real yeah. lo que implica que tú tengas a la, al momento la información precisa para tomar decisiones e incluso con tecnología tú puedes predecir futuro es decir tú puedes hacer una proyección de que si el oxígeno Está cayendo a un ritmo determinado, sabes sí. que va a llegar a nivel crítico en dos horas. Claro. No tienes que esperar a las siguientes dos horas para intervenir. Claro. Tú puedes hacer intervención preventiva y mover, mover la masa de agua con aire o incorporar aireación recambio con agujas, agua. hacer sí. un recambio de agua sí. y tomar esas decisiones de manera más oportuna eso precisamente te faculta la tecnología. Claro, y en eso Jaime sabíamos que o oh, hemos visto la importancia que tiene el que logremos imprimir esa tecnología. Pero nuestros productores en Ecuador aún eh, no mm, la aplican, digamos así ma mayoritariamente. ¿A qué crees eh, eh, a, o atribuible esa, esa situación? Bueno, este, venimos de un eh, par de previo a la pandemia de un par de años de malos precios. Sí. Este, por problemas de mercado, sobreproducciones en otros países. Sin embargo, estos dos últimos años hemos visto eh, eh, todavía a niveles de grupos grandes una fuerte inversión en tecnología. Sí. Hay grupos que están ya sobre el 90-95% en alimentación mecánica, muchos con decisiones inteligentes y la claro. tendencia es hacia eso. Ajá. La tendencia es hacia, primero, como dijo Iván, a terminar lo que es mecanización, este, automatización y ahora... Eh, la industria mundialmente está eh, apostando fuertemente a, a la toma de decisiones inteligentes. Claro. Ahí es donde nosotros contribuimos a que eso eso llegue al Ecuador primeramente. Claro, y eso es, es importante el hecho de que tengamos eh, esa ayuda de la tecnología y la aplicación como tal. Pero también es posible, Iván, que en algún momento determinado los pequeños productores pudieran también con ciertos criterios y ciertas ayudas eh, económicas, digámoslo así. ¿Tener acceso a, a información para manejar de mejor manera sus sistemas? Precisamente la tecnología en general y el Internet permite democratizar todo aquello que va en beneficio de la colectividad. Pongo un ejemplo, eh, un curso de MIT yeah. antes podría costar 4 mil dólares, hoy por hoy en una plataforma electrónica la puedes ofrecer por un precio muy barato. Uh -huh. Y eso, eso mismo, ese mismo enfoque, eh, nosotros creemos que se le puede dar también a los servicios asociados a la tecnología acuícola, claro. en lugar de adquirir una maquinaria se puede hacer leasing de esa maquinaria claro. y tener y brindar un servicio y de esa forma los pequeños productores pueden acceder no solo a los sí. servicios de información que son muy importantes para tomar decisiones claro. sino también servicios de reacción, es decir, un aerador, un alimentador que pueda venir dotado de inteligencia basada en inteligencia artificial o en big data pero al mismo tiempo que lo puedas tener como, so, como infraestructura, como servicio, es decir, como un equipamiento que en lugar de tener que pagarlo al principio, yeah. lo puedas eh, pagar como un servicio diferido a lo largo del tiempo. Y eso, eh, Jaime, nos pondrá nuevamente pues, a la vanguardia de la producción a nivel pues mundial. Recuperar nuestro sitial productivo como Ecuador es muy importante. Sí, la industria ecuatoriana ha demostrado... Post-mancha blanca, dentro de mancha blanca y post-mancha pos blanca, el poder de recuperación que tiene. Eh, Ecuador lidera largamente en nuestro continente, ¿Sí? eh, está peleando palmo a palmo con, con India, este, ser de los mayores productores, pero eh, definitivamente eh, la industria privada ecuatoriana ha logrado posicionar casi como una marca país el, el camarón ecuatoriano. Muy nuestro eslogan dice. Larvia nació en Ecuador, cuna de la acuicultura del camarón de lima. Muy bien, muy interesante. Y justamente sobre el Larvia vamos a estar conversando en el siguiente bloque, pero vamos antes a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de mesa de análisis agricultura y desarrollo. Hoy conversando sobre la acuicultura 4.0 con nuestros invitados especiales Iván Ramírez y Jaime Rodríguez. Ellos son creadores y gestores del eh, programa eh, Larvia, que ya nos van a explicar de qué se trata. Antes de aquello es interesante decir que, es que nuestro departamento de producción nos va a estar pasando imágenes en el video wall que ustedes nos van a ir explicando poco a poco. Eh, Iván. Larvia, ¿qué significa? No, larvia eh, nace el nombre como Larvas de Inteligencia Artificial y hoy por hoy se empieza ya a convertir como en una eh, empresa de servicios relacionados con la tecnología acuícola. Yeah. Poco a poco vamos incorporando más servicios, principalmente basados en inteligencia artificial y próximamente Internet de las Cosas y otras tecnologías exponenciales. Es, una, es un programa, es un software creado por ecuatorianos. Sí, señores. Sí. Y eh, obviamente eh, sobre la base de la forma en la cual eh, nosotros estamos llevando a cabo los procesos productivos. ¿Ha sido pensado LARVIA para todas las economías de escala? Sí, sí. Eh, nosotros promovemos un servicio, sí. el usuario contrata eh, una cantidad de análisis de acuerdo a sus necesidades, sí. esos, este, esos, eh, todo nuestro servicio es automatizado, ¿ya? Eh, está al alcance de cualquier persona. Y la manera de, de cómo Larvia puede compartir los datos generados, las métricas alcanzadas, yeah. este, no necesariamente el, la persona que le llega los datos tiene que usar nuestra aplicación. Ah, es, yeah. es abierta en esa parte. Y yeah, es un que... software libre, digámoslo así. ¿Podría ser? Tal sí, vez, eh, Iván. La aplicación es gratuita, eh, yeah. está registrado bajo patente a, a nivel mundial. Yeah. Y lo que hacemos es que el usuario puede utilizar la aplicación, pero tiene que pagar un servicio para poder utilizarlo. Claro, es como la telefonía celular Exacto. o el Internet, es, es lo mismo, ¿no? O sea, en todo caso, accedo a través de esta, podría ser, decir, pues es como una plataforma, sí. eh, y yo puedo interactuar sobre la base de la inversión que yo eh, mes a mes pues, pueda, o de acuerdo a, lo, a, la, a mi necesidad. Decíamos, Jaime, que todas las economías de escala pudieran de pronto aplicar. O sea, quiere decir que alguien desde, no sé, eh, una piscina pequeña de menos de una hectárea, pues hasta las de gran extensión podrían ser aplicables. Sí, correcto. Este, algo interesante que hemos visto en estos 14 meses que tenemos ya en la parte comercial yeah. es que la mayoría de nuestros clientes han ido incrementando los planes contratados inicialmente. Esto ah, debido yeah. a que han encontrado... Eh, soluciones a ciertas necesidades este, eh, dentro de su manejo de sus empresas. Muy bien. Ahora, Larvia está concebida de dos partes, para los productores de Larva en este momento sí. y también para la gente, los, los clientes que buscamos esas Larvas en el mercado, para que ah, ambos ya. puedan llevar sus controles y puedan discriminar de una manera este, mucho más técnica, no subjetiva, ya. nosotros medimos dejamos la subjetividad a un lado y de esa manera el, el, nuestros clientes puedan tomar mejores eh, decisiones. decisiones de compra. Qué interesante. Eh, Iván, ¿quiere decir que eh, alguien que eh, se registra con ustedes, eh, acuerda una prestación de servicio por el cual va a generar un, una inversión? No, no hablemos de costos sino, ni gastos, sino de una inversión. Para tener información, porque la información es poder. Sí. Quiere decir que eh, el común de los mortales, alguien que va y toca la puerta de Larvia, ¿cómo sería el andamiaje, la interacción? ¿Podrías explicarlo? Sí, mira, es, es bastante sencillo. La aplicación ya. es muy intuitiva. Una vez que adquieres el servicio, se hace un onboarding, una capacitación a ya. todo tu equipo técnico ya. para que puedan tomar una fotografía, a una muestra de, de larvas o de eh, precrías yeah. eh, juveniles y utilizando esta fotografía eh, nuestro sistema basado en inteligencia artificial hace conteo, estimación de tamaño, estimación de peso, yeah. uniformidad uh -huh. y además eh, grafica histogramas de distribución de pesos para que se puedan tomar decisiones. Jaime yeah. desarrolló un sistema de alimentación de precisión yeah. eh, utilizando nuestra, nuestro servicio. Y lo estamos también compartiendo con los clientes porque ese yo creo que es la principal ventaja de Larvia. Claro. Tomar decisiones de nutrición para que esas eh, decisiones sean decisiones inteligentes. Claro. Ay, me quiere decir que el muestreo de peso promedio lo tengo que mantener todas las semanas. Y sobre la base de eso la lectura hace el software. Por supuesto. O sea, el, el muestreo de peso promedio nos permite ajustar nuestras dietas. Ya. A medida que va aumentando el peso promedio, aumenta nuestra biomasa y obviamente... Eh, nuestro cultivo requiere un, una mayor ingesta o un mayor input de, Correcto. de alimentos. Lo, lo, que que, antes, lo que hace el larvia sí. es poder discriminar mejor el tamaño de la partícula de acuerdo a la distribución ya. de nuestros animales en un histograma, decirle. Nosotros concebimos al larvia como una herramienta de toma de decisiones. Si los histogramas están desplazados de la media hacia el izquierdo, hacia yeah. el pequeño, el larvia le está mandando una alerta al técnico: tenemos animales pequeños, los en cuenta. Entonces, oh, yeah. hacemos una mezcla de, 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 del el tamaño de las partículas disponibles en el mercado yeah. y de esa manera este, promovemos un crecimiento más sano yeah. y tener básicamente menos animales pequeños, que es lo que. Eh, lleva a, al éxito eh, financiero a final claro. la producción claro porque eso es lo que decía Iván pues es la alimentación de precisión no sí. la distribución la campana de Gauss también toma en cuenta los que están en las colas correcto y que de alguna manera eso pues eh, retroalimenta la información, mejor dicho, bueno, o la, la, o la dieta que se tiene que dar eh, o la alimentación que en ese momento. Lo que antes hacíamos todo cálculo a mano, <laughs> el registro y calculadora, ahora se lo entregamos directamente al programa. Eso, eso fue una de, eh, de las eh, condiciones que determinamos con Iván, que todo se registraba en papel. Yeah. todo en un cuaderno y cuando se acababa la corrida se el cuaderno se acababan los datos porque ah. no manteníamos eso. ahora ya están en la nube están en la nube claro. este, el almacenamiento es ilimitado el, nuestros usuarios pueden, pueden verificar sus datos hacer comparaciones claro. históricas de lo que hacían antes versus los de ahora este, tienen eh, larvias son dos partes la parte de la app que, yeah. es, que es nuestro teléfono celular o, o nuestra tablet donde se generan todas las métricas yeah, claro. y tenemos un dashboard web ya yeah, que utiliza business inter, herramientas de business intelligence yeah. donde se puede eh, hacer todas las comparaciones hacer los seguimientos nos podemos comparar eso. Globalmente, nuestro crecimiento de manera anónima yeah. para nosotros ver si es que nuestro cultivo no está dentro de las métricas que debería estar, el técnico pueda tomar las decisiones que crea que sean pertinentes. Claro, y sobre todo también el usuario que desde afuera observa y consulta datos como para poder decir en un momento determinado esa comparación, ese benchmarking que se pueda utilizar en la gestión productiva, indicar si a la final me conviene comprar más camarón de, de Ecuador. Muy interesante. Estamos conversando con Iván Ramírez y Jaime Rodríguez. Ellos son creadores y gestores de, de Larvia. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos eh, después de los mismos. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, muy interesante, dedicado al tema innovador de la acuicultura 4.0 y hemos estado conversando con eh, los gestores de Larbia, un programa muy interesante que eh, tiene mucha aplicabilidad en nuestro sistema de producción de camarones, eh, con Iván eh, Ramírez y eh, Jaime Rodríguez, que son pues... Quienes han llevado adelante esta, esta, este programa, esta tecnología y la están aplicando y desarrollando. Iván eh, y Jaime, los proyectos a futuro son siempre importantes. El amigo Toffler eh, indicó alguna vez: es importante pensar en el futuro porque es ahí donde vamos a pasar la mayor cantidad de nuestro tiempo. ¿Qué planes a futuro hay? Mira, yo creo que una, una de las cosas más interesantes de este emprendimiento fue a asociarnos con Chris Olsen. Yeah. Eh, Chris también tiene mucha visión para los negocios y sobre todo una visión de innovación y de tecnología. Entonces, juntarnos Jaime, Chris y yo en, en este proyecto ha hecho que no veamos solo eh, Larvia como lo que es actualmente. Y como te decía, arrancó como un, como un software yeah. y hoy por hoy trata de ser o, o buscamos ser una compañía de soluciones tecnológicas para el sector acuícola. Muy Entre bien. ellas, estamos trabajando ya para la fase de juveniles. Tenemos ya... Una, una versión alfa bastante desarrollada. De yeah. hecho, se está probando en varias empresas aquí a nivel nacional e incluso a nivel internacional con 96% de precisión. Todavía es gratuita la versión alfa porque queremos eh, que un poco ir probando. Masifique. Que se masifique. Porque, yeah. probando, probando también el algoritmo, estamos haciendo mejoras y una vez que se tenga ya listo, se va a a pasar también para que pueda ser comercializado. claro Esperamos que en el primer trimestre del próximo año tener también adultos, yeah. ya para camarón adulto, y, y esto también es fundamental, porque imagínate poderle dar trazabilidad desde larva hasta adultos, cómo es la curva de crecimiento. claro Y lo próximo que vamos en el caso larvia puntualmente es eh, con nauplio. La idea Bien. es tener desde Nauplio... Pie atrás y pie adelante. Exactamente. Un poco, Jaime, ese enfoque es eh, estar sobre el árbol, pero ahora mirar el bosque. La importancia Correct. que es eh, la visión. Y en esa visión, eh, el hecho de ampliar las aplicaciones del software ahora para toda la, la corrida, digámoslo así, ¿no? Eh, ¿Cómo ves eh, esa perspectiva? Mira, eh, yo lo quisiera resumir de esta manera. El primer mes que salimos... Eh, se hicieron alrededor de 85 análisis en el mes. Yeah. En este momento se están haciendo más de 20 mil análisis al mes. Ese es el crecimiento casi exponencial que hemos tenido no, en 14 claro. meses. Eh, en este momento estamos en más de 85 empresas en el Ecuador. Ya estamos en 10 países, yeah. en 8 proveyendo servicios, en dos todavía en fase de pruebas. Este, y lo más importante eh, es que nuestra solución eh, garantiza la confidencialidad de los datos. Ah, Solamente yeah. este, el usuario va a ver eh, sus datos, tiene una manera de descargar directamente el administrador de la cuenta eh, eh, todo lo, toda su data en Excel si él Bien. lo quiere este, analizar de otra manera. Y básicamente, este. Con, con tanta repetición, con tanto entrenamiento, en algún momento este, estamos trabajando en, en, en otro tipo de, de métricas sí. que van a estar asociadas a imágenes. Claro, siempre generando información para tomar decisiones y eh, el tiempo, Iván y Jaime, el tiempo siempre es corto en televisión. Nos gustaría que eh, pudiésemos, eh, mirando a la cámara, a la cámara de ustedes, eh, un mensaje final para nuestro sector productivo, que continúe pues con ese ánimo predispuesto a seguir adelante, a seguir recuperando el sitial que eh, de alguna manera Ecuador pues, lo, está, lo está haciendo. Adelante. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad y también a todo el sector productivo de... Este país, gracias por la confianza que han tenido en este servicio que es 100% ecuatoriano y sobre todo porque el boca a boca nos ha ayudado mucho. Yo creo que el hecho de que ustedes hayan confiado en nosotros y que cuando prueban el servicio le cuentan a las demás personas también hace que, que vayamos creciendo cada vez más rápido. Y quisiera también dar un mensaje a los estudiantes, a la gente del sector académico, porque creo que Larvia nace a partir de investigaciones y de la innovación que se genera aquí en Ecuador. Debemos creer un poco más en nosotros y empezar también a generar estas soluciones que el sector las demanda y las necesita. Mientras más personas empecemos a hacer esto, creo que el país y el sector también se va a desarrollar, ya no solo pensando en ser un país exportador de commodities, sino también creemos que somos capaces de exportar servicios, servicios de alto valor agregado como los servicios tecnológicos. Entonces, a no desmayar y a meterle fuerza a todo estos estudiantes y profesores también. Muy bien, Jaime. En mi caso, el agradecimiento también es doble a ustedes por permitirnos compartir este desarrollo eh, que está a disposición de, de la industria ecuatoriana. Y como lo decía Iván, eh, agradecer a la gente que ha confiado en nosotros desde el punto de vista este, productivo. Sí. Hemos visto algo muy interesante. Las métricas que generábamos hace un año no se comparan con las métricas que se están generando. En este momento. Yeah. Eso habla de que eh, esta solución que hemos implementado eh, eh, está generando data importante para nuestros usuarios en la toma de sus decisiones y eh, el, la retroalimentación que tenemos de parte de, de no solamente a nivel empresarial, sino a nivel técnico, es que eh, están eh, obteniendo información muy valiosa muy que les está permitiendo mejorar. Muy su bien. Trabajo. Muchas gracias. Han sido las palabras de nuestros colegas Iván Ramírez y Jaime Rodríguez, gestores eh, y desarrolladores de, de Larbia. A ustedes también eh, por eso me gustan las redes sociales y esas, esos correos electrónicos y llamadas telefónicas que ingresan a nuestro departamento de producción. Soy yo, Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.